Cuando Tom Ferrer acerca del ring con Cristian Olmedo, después de lo que fue la victoria y tercera defensa al título de los 56 kilogramos, acá en la Sociedad de Fomento Villa Dorrego, de González Catán. Bueno, contanos, después de bajar del ring, después de haber defendido por tercera vez este título, ¿qué es para vos este título, imagino, más que importante? Sí, sí, obvio. Primero, darle gracias a mi mamá, acá que me comí mi papá. Dale gracias a ellos que siempre me están apoyando. Y es algo increíble, algo que no se puede contar. Una felicidad, es un orgullo para la familia. La verdad, es una emoción inexplicable, algo muy lindo. Y bueno, y eso. Entrenamos muy duro para llegar y bueno, a seguir sumando peleas y experiencia, así que yo mi meta es ser profesional y ir por todos lados, así que eso es el orgullo. También saludo al Galpón, vos incluso, a Miguel, a todos los pibes que me ayudan a entrenar, a mi entrenador Ramón, que hoy no pudo venir, pero yo sé que fue por algo importante, pero esto se lo debo a todos ellos. Yendo un poco a la pelea, te encontraste con un rival que bajó mucho la guardia, ahí bueno, pudiste conectar la mayoría de tu golpe, ¿cómo lo viste vos? Y sí, la verdad es que sí, bajó mucho la guardia, pero es un rival, un oponente bueno, así que no hay que sacarle mérito. Recién nombrabas el profesionalismo, ¿cuán lejos te ves? Vos hoy, siendo dueño de un título de la Liga del Oeste, 3 veces defendido, ¿cuán lejos lo ves esto? Y faltan 2 añitos, así que así sumando experiencia y así entrenando, aunque todo es difícil porque a veces falta plata, pero tengo a mi viejo me apoyan, así que así hizo más experiencia. ¿Y cómo es llevar para vos la carrera amateur, en lo que es el boxeo, tanto en lo que es el boxeo amateur acá en el oeste? Y hasta ahora tenemos 2 anotadas en la licencia y 2 perdidas, así que yo lo veo bien, así que. Cristian, ¿a quién le dedicas el triunfo? El triunfo, mi vieja, siempre está la mejor. Felicitaciones. Gracias.